Amigos de DOTV, nos encontramos en el cruce de López Mateos y Triunfo de la República, donde hace unos minutos acabamos de ver un accidente vial entre una patrulla y una unidad particular. Al parecer, la patrulla le da alcance justamente en el cruce y golpea la parte trasera del lado del conductor del vehículo particular. Vemos que la patrulla quedó arriba, quedó en la parte de arriba de la acera y, por supuesto, pues bueno, luego llegaron elementos de la Policía Municipal para apoyar a esta unidad de la Policía Especial marcada con el número 855. Esto es parte de lo que puede suceder si no se toman las medidas, pues ahora sí, de precaución, porque el pavimento está muy mojado, ya comienza a haber encharcamientos y, por supuesto, con temperaturas de 0 grados o un poco inferiores como las que estamos esperando para este mediodía de menos 1, menos 2 grados, pues el agua tiende a cristalizarse, el agua que está en la parte baja del pavimento tiende a cristalizarse y, por supuesto, esto genera derrapones, genera resbalones de las llantas que pueden provocar accidentes como este tipo. Vemos que la unidad está siendo revisada para ver si puede continuar en circulación. Y pues bueno, vamos a continuar recomendándole a la gente, que a los automovilistas que si van a salir en esta nevada, en medio de la nevada, pues por supuesto que tenga precauciones. Mi nombre es Antonio Rebolledo. Continuamos en esta cobertura de la nevada previa a la Navidad.